Buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia. Ya creo que estamos listos para empezar, un poco tarde, pero estamos listos Buenas tardes a todos. y muy Gracias. alegre de estar aquí con ustedes. Voy a empezar Creo que en estamos inglés y listos. luego voy a cambiar otra vez al español. Good evening, everyone, and welcome. Thank you for your patience. We have resolved our small technical issues here at the beginning, but we're excited to have you here with us and welcome you to the next installment of Boundarian Archaeology Research Center's virtual lecture series on the ancient Americas. I'm Dylan Clark. I'm a member of the Boundarian Board of Directors and a former George Stewart Residential Scholar. Today, I'm the Assistant State Archaeologist for Western North Carolina. And I'm coming at you today from Asheville, North Carolina, which is right down the street from Boundary End. And our guest lecturer this evening, Ashuni Romero Butron, is joining us all the way from Cancun, Mexico, and the Maya Riviera, which is, of course, a wonderful place to be right now. So all of us are coming at you from different locations tonight. So that's one of the reasons why we've had to kind of adjust, but we are excited to get started. I do want to acknowledge, at least from our end here at Boundary End and Asheville and Barnardsville, that we are on the ancestral homelands of several people, including the Eastern Band of Cherokee Indians, the United Dudua Band, Cherokee Nation, Muscogee Creek Nation, and the Catawba Indian Nation. And we're just really excited and grateful to be here. Tonight's presentation continues our celebration and sharing and learning about indigenous cultures of the Americas, which was, of course, an important part of George Stewart's work and legacy. We are honored today to have a presentation by archaeologist Ashuni Romero Butron, who I mentioned is joining us from Cancun. And we're going to switch over to Spanish now. But before I do, I just want to remind you, for those of you who have questions, please feel free to post those in the YouTube chat. And I will be sure to help collate those and give those to Ashuni, who will answer as many questions as possible at the end of the presentation. Bienvenidos a todos otra vez. Y muchas gracias por su paciencia y por estar con nosotros para la próxima presentación en nuestra serie de conferencias virtuales sobre las culturas indígenas de las Américas. Hoy es un placer tener con nosotros mi colega y amigo Ashuni Romero Butron, quien es uno de los dos George Stewart Residential Scholars durante la primera parte de este año 2021. El arqueólogo Romero Butron es investigador para el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo, México. Él estudió la licenciatura en arqueología en la famosa Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, que muchos de ustedes saben es un lugar muy importante en la historia de antropología americana. Su interés se centra en el uso de sistemas de información geográfica, GIS, para estudiar los sitios arqueológicos, así como los patrones de asentamiento. Sobre los años, él ha trabajado en varios proyectos arqueológicos, tanto en el Valle de Puebla Tlaxcala como en la península de Yucatán. Actualmente es director del proyecto de inventario y registro de sitios arqueológicos en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. Y esta noche, él nos va a llevar nuevamente al antiguo Valle Puebla Tlaxcala con su presentación titulada Quimicho y la ciudad de los dioses. Muchas gracias, Ashuni, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Dylan. Muchas gracias por su paciencia a todos, por esperar a que resolviera estos problemas técnicos. Antes que otra cosa, quiero dar las gracias a todo el comité del Boundary End Center, quienes fueron muy amables en mi estadía allá en Carolina del Norte. Bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar porque ya nos comimos algunos minutos. Esta plática es, como dice Dylan,
acerca de un sitio que se encuentra en el Valle Poblano Tlaxcalteca y del cual les voy a presentar los trabajos que ahí realizamos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ahí yo pensaría que ya la están viendo. Bueno, la ciudad de Teotihuacán, también conocida como la ciudad de los dioses, alcanzó su mayor tamaño y poder durante el periodo clásico mesoamericano, del año 100 al 500, al 550 de nuestra era. Hoy en día, sabemos que esta urbe alcanzó una superficie de alrededor de 20 kilómetros cuadrados y pudo congregar a poco más de 120 mil habitantes, algunos de ellos provenientes de otros lugares de Mesoamérica. La presencia de estos pobladores provenientes de otras regiones, así como las numerosas evidencias materiales procedentes de distintas partes del territorio mesoamericano, dejan ver sin equívoco el carácter multiétnico y el gran dinamismo cultural que se habría vivido en el día a día en la ciudad de Teotihuacán. Así, durante esos años del periodo clásico, Teotihuacán fue partícipe y probable artífice en un sistema de interconexión cultural entre las distintas áreas y grupos que habitaron Mesoamérica. Este sistema favoreció el contacto entre los distintos grupos, así como el flujo de una gama amplia de bienes de consumo, tanto materiales como inmateriales, en ambas direcciones. Dicho sistema estuvo conformado por un extenso y complejo entramado de redes, las cuales, a su vez, se articularon a través de interconexión entre los distintos asentamientos de un área o de una región en particular. Por su parte, cada uno de estos asentamientos que conformaron esas redes habrían fungido como nodos culturales para su área, para su región y para el sistema mismo en su conjunto, por lo que cada uno de estos nodos habrían sido partícipes, en mayor o menor medida, dentro de este sistema, acopiando, produciendo, extrayendo, controlando, intercambiando o creando innumerables productos, por ejemplo. De manera particular, la urbe teotihuacana se valió de este sistema para abastecerse, producir, intercambiar, difundir, controlar, así como entablar una interconexión profunda con las distintas, con las distintas áreas tanto cercanas como lejanas del territorio mesoamericano. Esto último se puede observar a través de las distintas evidencias arqueológicas localizadas en numerosos sitios de Mesoamérica, cuyas características evocan o exhiben algún tipo de interconexión con la cultura teotihuacana. Este tipo de evidencias usualmente se han interpretado como la presencia, el contacto, la dependencia, la dominación, la influencia, la conquista o algún tipo de liga poco clara de estos sitios con la ciudad de Teotihuacán. Bajo estas premisas, el sitio arqueológico de Quimicho, que hoy nos convoca, habría también participado en este sistema de interconexión cultural durante el periodo clásico. Este sitio, por su ubicación geográfica, habría servido como un nodo en la amplia red que vincula a la metrópoli teotihuacana con el área del Golfo, red conocida como Corredor Teotihuacán. Al mismo tiempo, las características materiales observadas en los vestigios arqueológicos de Quimicho permiten establecer una serie de hipótesis con respecto a su participación en dicho sistema y a la interconexión que este sitio habría tenido con la ciudad de los dioses. Así, a continuación presento los trabajos de investigación arqueológica que nos permitieron conocer más sobre el sitio arqueológico de Quimicho y su participación dentro de este sistema. Como parte de las labores de investigación arqueológica desarrolladas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, el doctor Ramón Santa Cruz Cano, junto con un nutrido equipo, dirigió un salvamento arqueológico en el estado de Tlaxcala, suscitado por la modernización y construcción de un tramo carretero en el norte del estado, el cual terminaría de conectar a los complejos industriales Ciudad Industrial Cotecal I
al noreste de Apizaco, con la ciudad industrial Cotencal II al norte de Huamantla. Este tramo carretero pasaría por el sitio arqueológico de El Cruce y por el sitio arqueológico de Quimicho. Previo a los trabajos constructivos de la carretera, se realizó un recorrido de superficie a lo largo del trazo, enfocándonos en el sitio arqueológico de Quimicho. Este recorrido de superficie confirmó y acotó lo reportado y registrado ya desde mediados de la década de 1980 por el proyecto de Atlas Arqueológico Nacional, a cargo del Departamento de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH. Desde el kilómetro 11 más 800 hasta el kilómetro 14 más 500, se observó y recuperó material arqueológico, tanto cerámico como lítico en la superficie. Y entre el kilómetro 12 más 500 al 13 más 400, se registró la presencia de por lo menos 7 montículos, en donde de manera particular el montículo 7 presentó una serie de muros y pisos expuestos de manufactura prehispánica, por lo cual ahí realizamos una exploración arqueológica extensiva, misma que nos permitió exponer, registrar, recuperar, conocer y proteger diversos bienes culturales del sitio arqueológico de Quimicho, materiales que nos han permitido establecer algunas inferencias sobre su participación en este sistema de interconexión cultural. El sitio arqueológico de Quimicho. De acuerdo a registros anteriores, el asentamiento prehispánico de Quimicho tendría una extensión aproximada de 256 hectáreas, localizado a una altitud de los 2.700 a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, desde la cima del Cerro Quimicho hasta la Loma de Baquedano, ubicada al norte. Sobre esa loma, en su ladera sur, se ubica el conjunto de montículos registrados durante el recorrido de superficie. Este grupo abarca una superficie aproximada de 40 hectáreas, con un eje máximo de 720 metros suroeste-noroeste, de acuerdo a la pendiente de la loma. Estos vestigios están distribuidos en tres espacios. Al norte se localiza una plaza cuyas dimensiones son de 137 metros de longitud por 100 metros de ancho, la cual está flanqueada por tres montículos y otras elevaciones menores. Al centro, a la mitad de la ladera, se ubican por lo menos 7 montículos separados por terrazas. Y en el sur está la presencia de terrazas y montículos de menores dimensiones. A partir de la excavación extensiva mencionada para el montículo 7, se localizó el conjunto arquitectónico 1, el cual está sobre la ladera sur de la Loma de Baquedano. La exploración abarcó una superficie de alrededor de 320 metros cuadrados en la que se definió parte del conjunto arquitectónico, el cual está compuesto por un patio hundido cuadrangular con un altar situado al centro, alrededor del cual se localizan tres plataformas, estructura 1, estructura 2 y estructura 3, flanqueadas al noreste y suroeste por otros espacios habitacionales. Al este y al oeste del conjunto se ubican las plataformas de menor tamaño, E1 y E3. Las cuales presentan escalinatas de acceso con alfardas simples y sus fachadas una frente a la otra de la plataforma del norte. La plataforma del norte, E2, es la de mayor tamaño. Esta presenta una escalinata central que permite el acceso por el sur. La fachada principal de las tres plataformas presentan el sistema de talud tablero. Por la naturaleza misma del salvamento arqueológico, únicamente se alcanzó a excavar en su totalidad la plataforma designada como estructura 1, de la cual expondré sus características.
La estructura 1 está ubicada en el oriente del conjunto. Se trata de una plataforma de planta rectangular con 8 metros de norte a sur y 7 metros de oriente a poniente, con una altura promedio de 1,5 metros. La fachada principal y el acceso se sitúan en el costado poniente. Esta fachada presenta un talud corto, con una hilada horizontal de iztapaltetes y una moldura sencilla. Tanto el talud como el tablero presentan un repellado de tierra con cacahuatillo. El acceso a la estructura conserva 4 escalones delimitados por alfardas lisas. La parte superior de la estructura presenta un piso con cacahuatillo y está dividida en 2 espacios, un vestíbulo al frente y una habitación en la parte posterior. Estos espacios están separados por un par de muros con un vano al centro que permiten su comunicación. Los muros fueron construidos con rocas ígneas y un mortero de tierra, repellados con la misma mezcla que el piso. La habitación está cerrada por el lado norte, oriente y sur, mediante muros de manufactura similar. Al centro de la habitación se conservó un elemento de planta circular de 45 centímetros de diámetro y una altura externa de 20 centímetros, con una profundidad interna de 5 centímetros, hecho con rocas y tierra. Al interior de este elemento no se halló ningún material que nos pudiera indicar su función. La parte superior e interior de este elemento presentan una ligera coloración rojiza y una mayor dureza, por lo que probablemente este haya estado expuesto a una fuente de calor. Así, resulta probable que este elemento haya podido servir para iluminar y calentar la habitación, preparar alimentos o inclusive para algún tipo de práctica ritual. El patio hundido. El patio presentó una planta cuadrangular de 11 metros por lado con un área de 121 metros cuadrados. En general, este tiene una profundidad de 90 centímetros con respecto a la superficie de las plataformas que lo rodean. El suelo del patio está conformado por un apisonado de tierra sobre toda su extensión. Presenta una ligera pendiente hacia la esquina suroeste, en donde se ubicó un drenaje abierto formado por rocas labradas. En las esquinas noroeste y suroeste del patio se localizaron unos escalonamientos que conectan al patio con otros espacios arquitectónicos, permitiendo así una circulación hacia el interior del conjunto. Resulta probable que el acceso principal al patio y al conjunto mismo haya sido por el costado sur, ya que ahí únicamente se localizó una escalinata amplia a todo lo largo de ese costado. Al centro del patio se localizó un altar. Este presentó una planta cuadrangular de 1.3 metros por lado. La forma del altar se asemeja en una escala menor a las plataformas que rodean el patio, es decir, presentó un talud, iztapaltetes y un remanente de lo que podría haber sido el tablero. Del interior del altar se recuperaron 2 incensarios tipo teatro de cuerpo bicónico. Del incensario más próximo a la superficie se recuperó el cuerpo, la chimenea y varias aplicaciones de cerámica, como un rostro antropomorfo con una nariguera en forma de T invertida, orejeras, cuentas, atados de mantas, plumas, algunas aún con restos de pigmento. Del segundo brasero, que yacía por debajo del primero, únicamente se recuperó el cuerpo, pero este fragmentado e incompleto. Del proceso de excavación y extracción de los incensarios, se obtuvo una muestra de carbón que mediante el apoyo de la doctora Bianca Gentil se fechó en el laboratorio Human Paleoecology and Isotope of Chemistry Lab de la Universidad de Pensilvania. Este fechamiento arrojó una fecha calibrada correspondiente al año entre el año 378 y 436 de nuestra era, citando así este momento del conjunto arquitectónico dentro de la fase Tenanyakat y Xolalpan temprano.
Con la finalidad de conocer los distintos momentos constructivos del conjunto, realizamos algunos sondeos, mediante los cuales conseguimos identificar por lo menos tres momentos constructivos en el conjunto arquitectónico. En la estructura 1 se identificaron tres momentos de construcción. Su más reciente momento constructivo corresponde a la fachada y a la escalinata, al talud tablero y las habitaciones superiores que resultaron expuestas. El momento constructivo previo presentó características y dimensiones semejantes, también con un piso elaborado con tierra y cacahuatillo. El primer momento constructivo, y por ende el más antiguo, fue visible dentro de la estructura 1. Se trata de un piso de tierra y tezontle rojo molido en lugar del cacahuatillo. Otro sondeo realizado al frente de la estructura 1 reveló parte de ese mismo primer momento constructivo, el cual se trata de un talud corto con el mismo acabado de tezontle rojo con tierra. En la estructura 2 localizamos dos momentos constructivos. El último momento de construcción corresponde a la fachada principal, contemporánea con la fachada de la estructura 1, con la cual también comparte la misma técnica de manufactura. El momento constructivo previo de esta estructura 2 está por detrás de su fachada principal. Se trata de una fachada previa, la cual presenta un tablero liso de 1 metro de altura con un talud corto en su parte inferior, mismo que fue recortado para la construcción de la fachada más reciente. Por otro lado, la estructura 3, ubicada al poniente del conjunto, presentó dos momentos constructivos semejantes a los descritos ya para la estructura 1 y para la estructura 2, por lo que estos procesos serían contemporáneos. Sin embargo, de manera particular, y tras la excavación de un par de oquedades marcadas en el piso de la estructura, se pudo ubicar por debajo de esta plataforma un momento constructivo previo, el cual se trató de un pequeño espacio con muros de adobe y un piso repellado con tierra y cacahuatillo. Dentro de este espacio se localizó un entierro humano secundario, compuesto por un individuo adulto. De igual manera, se pudo recuperar un par de orejeras de concha, un par de anillos de concha y un dije también de concha, así como un par de vasijas cerámicas. Los materiales arqueológicos localizados en el sitio de Quimicho. Dentro de los distintos materiales arqueológicos recuperados durante la exploración, destaca la cerámica y la lítica lasqueada por su cantidad y por la información que nos pudo brindar. La cerámica. Con respecto a la cerámica, la arqueóloga Ivonne Velasco Almanza analizó una muestra de 3.625 tiestos, la cual estuvo compuesta en su mayoría por tipos domésticos, identificables por su acabado de superficie, así como por sus formas, tales como ollas, cajetes, comales. Se han reconocido 18 tipos cerámicos que revelan una cronología para el sitio, la cual comprende en parte la época de auge de Teotihuacán durante el periodo clásico, periodo que se corresponde con la fase Tenayecac, del 100 al 650 de nuestra era, en donde se observa una ocupación importante y definida, en tanto que para las fases Tezcatlac, del 650 al 1100, y Tlaxcala, del 1100 al 1521, estarían representadas por modestas aldeas de carácter permanente, en tanto que para la época colonial solo se cuenta con una muestra bastante reducida. Así entonces, para la fase Tenayecac se tiene la predominancia del tipo café burdo pulido, con 1.186 tiestos, lo cual representa el 33.6% del total de la muestra, y la variante rojizo-naranja, con 366 tiestos. Este tipo es característico del periodo clásico, pero se replica en el periodo posclásico en forma de ollas, cazuelas, comales, cucharones y cajetes curvoconvergentes. A estos
le sigue el tipo anaranjado delgado con 239 tiestos. Bueno, con 239 tiestos, lo cual representa el 6.66% del total de la muestra, representado por cajetes de paredes curvodivergentes y rectodivergentes, ollas y tres vasijas excepcionales, dos con forma de cánidos y una con forma de calabaza. Las piezas varían en tono, van del café al anaranjado rosáceo. El acabado en superficie es pulido al interior y al exterior. Se presentan sin y con decoración en líneas geométricas, tanto incisas como esgrafiadas. En Tlaxcala, este tipo cerámico es característico de la fase Tenancingo y a su vez es un indicador de asentamientos relacionados con Teotihuacán, de acuerdo a García Cook. Durante el análisis se han detectado algunas variantes en la pasta de los tiestos, pero se conservan las formas características de la cerámica teotihuacana. En menor proporción se encontró el tipo pardo pulido, con 187 tiestos, y el tipo negro pulido, con 36 tiestos. La diferencia entre estos dos tipos radica únicamente en el color del engobe. Este tipo fue realizado en forma de cajetes curvodivergentes y curvoconvergentes, ollas y una cazuela. El acabado de superficie es característico del pulido a palillo, el cual deja líneas delgadas en sentido vertical, horizontal o diagonal que dan la impresión de distintos tonos de luz. Se sitúa este en el periodo clásico y epiclásico, respectivamente. En la fase Texalac, el tipo rojo pulido presentó 92 tiestos. Este se presentó en forma de cajetes curvoconvergentes, curvodivergentes y rectodivergentes, así como en ollas de borde biselado con labio redondeado. Está reportado para el sitio de Cacaxtla durante el periodo epiclásico. A este le sigue el tipo rojo sobre café, con 37 tiestos, representándose en forma de cajetes curvodivergentes y rectodivergentes, así como en ollas. Es importante señalar que las formas observadas tienen similitudes con las formas cerámicas teotihuacanas, pero con una decoración similar a la presente en el Valle Puebla-Tlaxcala, lo cual parece indicar que se trata de un producto local y no del complejo cerámico Coyotlatelco. En menor proporción están el tipo rojo-naranja, con 4 tiestos, representado en cajetes curvoconvergentes y curvodivergentes, el tipo rojo sobre café esgrafiado con 2 tiestos, representado en formas de cajete curvodivergente y cuerpo de base, y el tipo batalla café inciso con un solo tiesto. Estos dos tipos se ubican para el periodo epiclásico. Ya para la fase Tlaxcala, está presente el tipo Momoxpa naranja metálico, con 29 tiestos, representado en forma de olla, cazuela, comal y cajete curvoconvergente. Se ubica en el periodo posclásico temprano al posclásico tardío. En menor proporción le sigue el tipo San Andrés rojo, con 5 tiestos, el cual está representado en forma de olla, cazuela, comal y cajete curvoconvergente. Este tipo se ha ubicado desde el periodo posclásico temprano, pero su mayor presencia se tiene para el periodo posclásico tardío y para tiempos de la colonia temprana. El tipo polícromo nila, de trazos geométricos, está presente con 4 tiestos, los cuales están representados en formas de cajetes curvodivergentes, cajetes trípodes de paredes curvodivergentes con soportes cónicos. Este se ubica en el periodo posclásico tardío y el tipo clásico blanco con un tiesto nada más, representado en un cajete curvo convergente. Este tipo se sitúa también en el posclásico tardío. En cuanto al material colonial,
En esta muestra está representado por dos tipos cerámicos. El tipo rojo alisado con 28 tiestos, con formas de ollas, y el tipo vidriado ámbar verde, únicamente con 12 tiestos, representado en formas de olla, plato y cajete. Este último se sitúa en el periodo colonial temprano y tardío. Bueno, en cuanto a la lítica, con el objetivo de poder conocer la procedencia de la obsidiana que se estaba utilizando en el asentamiento de Quimicho, se examinó mediante un análisis macroscópico una muestra de 195 piezas de obsidiana, lascas, navajas, navajillas, macronavajas, núcleos y algunas otras sin identificar, de las cuales a 30 de ellas el maestro Gabriel Vicencio Castellanos le realizó un análisis mediante fluorescencia de rayos X portátil. De manera general, podemos decir que la obsidiana localizada en el sitio de Quimicho proviene de al menos 5 yacimientos distintos: de Otumba, de Pachuca, de Paredón, de Pico de Orizaba y de Zaragoza, siendo el yacimiento de Paredón el de mayor presencia, con 18 piezas, lo cual equivale a un 60% de la muestra, seguido del de Zaragoza con 7 piezas, después el de Pachuca con 3 piezas y finalmente el de Otumba y el Pico de Orizaba únicamente con una pieza. De acuerdo a la periodización cultural para el Valle de Puebla Tlaxcala, durante la fase Tezoquipan, que va del 300 antes de nuestra era al año 100 después de nuestra era, habría sido el periodo de mayor auge, teniendo un gran desarrollo en diversos ámbitos. Por el contrario, en la fase siguiente, en la fase Tenanyeca, que va del 100 al 650 de nuestra era, de acuerdo con García Cook, se habría dado una especie de estancamiento cultural en el área del bloque Tlaxcala, lo cual, a su vez, habría permitido la consolidación de esta red denominada Corredor Teotihuacano. Esta red cruza el valle por el norte y por el oeste, interconectando a la esfera teotihuacana con Cholula, con la costa del Golfo, con el Valle Poblano y con Tehuacán y Oaxaca. El establecimiento de esta red favoreció el incremento de sitios de filiación teotihuacana en el área, a la vez que habría generado conflictos con grupos ya asentados en la región. Esto por el control mismo de esta red, que resultó crucial para el flujo de productos, personas e ideas con la ciudad de Teotihuacán. Posterior al surgimiento de Teotihuacán, en la fase Zacuali, del 1 al 150 de nuestra era, que corresponde a la primera mitad de la fase Tenanyeca, del 100 al 350 de nuestra era, el territorio que nos ocupa muestra una reconfiguración en los asentamientos debido al desplazamiento y a la disminución de la población existente, por el arribo y el afianzamiento de las poblaciones periféricas en torno a Teotihuacán. Por ejemplo, en la región de Calpulalpan, los pueblos de San José Soquiapan, San Nicolás el Grande y Las Colinas incrementaron su tamaño y su población para constituir centros urbanos integrados al área metropolitana teotihuacana. Estos pueblos habrían interactuado por medio de una red de interconexión entre Teotihuacán, Calpulalpan y Cholula. La consolidación del estado teotihuacano durante las fases Micaotli y Tlamiminolpa implicó garantizar el flujo de los distintos bienes materiales provenientes de la costa de Veracruz, de Puebla y de Oaxaca por el norte y por el este del territorio tlaxcalteca, para así satisfacer las necesidades en aumento de la gran metrópoli. Esta circunstancia sugiere que los pueblos estratégicamente asentados en la región de Calpulalpa adquirieron un papel preponderante en distintos niveles,
lo cual les habría permitido ocupar la región de Huamantla para asegurar el control de Teotihuacán sobre esa red. La incursión al valle de Huamantla hizo que comunidades menores, aldeas y villas, presentes desde la fase de Tezoquipan, se reagruparan para formar un bloque en torno a pueblos grandes y fortificados como Piedra del Padre y los Teteles de Ocotitla. Asentamientos que se mantuvieron independientes establecieron contactos, acogieron elementos teotihuacanos y los incorporaron como parte de su cultura. En tanto que algunos pueblos, como los Ameles en la Mesa de Terrenate, Xalpatlaguaya, Baquedano y los Cerritos de la Natividad, en el Valle de Huamantla, continuaron existiendo al parecer de una manera relativamente autónoma. Así, al inicio de la segunda mitad de Tenayeca, del 350 al 650 de nuestra era, que corresponde a su vez a la fase Xolalpan temprano, los sitios de filiación teotihuacana se incrementaron en número. A los centros urbanos localizados en la región de Calpulalpan, se sumaron los Cerritos de Guadalupe Cuauhtémoc, Colonia Juárez, Los Tetlas, El Pinal, San Mateo, Baquedano Xalapaguaya, Los Cerritos y Quimicho en la planicie del Valle de Huamantla, así como los pueblos grandes del Cerro, al suroeste de Terrenate, y Jalasco, al sur de Atzayanc. Poblaciones que, desde nuestra perspectiva, configuraron un bloque teotihuacano en la región para hacerse del control de la red que iba rumbo al Golfo, al Valle Poblano y hacia Oaxaca. Con el deterioro e inevitable colapso del Estado teotihuacano en la fase Metepec, se habría debilitado el sistema de interconexión, por lo que las funciones del bloque teotihuacano se verían afectadas, al punto de que la red se interrumpiría e iniciaría un proceso paulatino de abandono de los sitios teotihuacanos ubicados en esa región. En la fase Texcalac, del 600 al 1100 de nuestra era, el valle de Huamantla ya se encontraba despoblado, mientras que el centro de Tlaxcala experimentaba un arribo de oleadas de grupos chichimecas poyautecas o toltecas chichimecas. Como vimos, las fechas de radiocarbono provenientes del conjunto arquitectónico explorado en Quimicho sitúan a este temporalmente en la segunda mitad de la fase Tenanyeca, entre el año 378 y el 436 de nuestra era, momento de apogeo del estado teotihuacano. En este periodo, los asentamientos integrados al área metropolitana de Teotihuacán, ubicados en la región de Calpulalpan, ya habrían incursionado y consolidado un bloque teotihuacano en la región de Huamantla para fortalecer la red que iba rumbo a la costa del Golfo, al Valle de Puebla y hacia Oaxaca. Durante esta misma fase, la cerámica y el arreglo arquitectónico conjunto de tres templos se habría institucionalizado, a la vez que se diversificaría su presencia a otras regiones de Mesoamérica. Esto es consistente con la temporalidad establecida para la arquitectura tipo conjunto de tres templos, ensamble que inicia en las fases tempranas de Patlachique y Zacuali, en Teotihuacán, y que para la fase Xolalpan forman ya parte del complejo Calle de los Muertos en la zona central urbana de Teotihuacán. No obstante, no puede pasar por alto que este arreglo arquitectónico del conjunto de tres templos tiene sus manifestaciones más tempranas en el mismo valle de Puebla Tlaxcala, en el sitio arqueológico de Petimpa, ya desde el periodo formativo. Con respecto a la cerámica anaranjado delgado, esta fue producida en el sur de Puebla. Sin embargo, Teotihuacán fue su principal distribuidor y monopolizador, por lo que, durante la fase Xolalpan, el corredor teotihuacano habría sido la red de paso obligado de este material con rumbo a Teotihuacán, incluso hacia Oaxaca y Guerrero. La presencia del conjunto arquitectónico de Quimicho fortalece la hipótesis de un bloque teotihuacano en el área,
conformado por tres grupos de sitios con características culturales y funciones bien definidas. El primer grupo corresponde a sitios con una población local tenancheca, que compartiría un bagaje cultural con Teotihuacán, pero que se mantendría independientes de él, como los teteles de Ocotitla. El segundo grupo lo componen asentamientos con población y tradición cultural tenancheca, subordinados o bajo control teotihuacano como Jalasco, del que se ha formulado la hipótesis que alojó gente de Teopancasco, de Teotihuacán, para dedicarse al intercambio y o distribución de productos marinos provenientes del Golfo de México. Y la franja litoral del Golfo de México y la franja litoral que se extiende entre las desembocaduras de los ríos Pánuco y Papaloapan. El tercer grupo de asentamientos, como Quimicho, puede tratarse de sitios teotihuacanos en el área. Son centros planificados, construidos exprofesamente en la región, quizá habitados por gente proveniente de Teotihuacán que desempeñaban funciones específicas en la red, o posiblemente gente con un alto conocimiento sobre la cultura teotihuacana. La cerámica anaranjado delgado se ha tomado como un indicador de sitios teotihuacanos para el área. En Quimicho, esta cerámica tiene una densidad del 6% del total de la muestra. Aunado a esto, se cuenta con vasijas de gran calidad, así como tiestos cuya pasta sugiere que se trata de una variante local, lo cual podría indicar la existencia de un área de producción. Esto debido, cuando menos, a tres factores viables en el contexto de expansión y consolidación del estado teotihuacano. Uno, por una demanda de piezas cerámicas de diversas calidades. Dos, por una incapacidad de producción de los talleres primarios ante la demanda de objetos cerámicos. Y tres, por redes seguras para el traslado e intercambio de estos productos. En Teotihuacán, los incensarios tipo teatro aparecen desde la fase Zacualimicaotl, con una marcada connotación agrícola, mientras que para el año 300 al 500 de nuestra era, se incrementó su producción y su función se orientó a cuestiones bélicas. Para la fase Metepec, algunas formas de la composición decorativa cambiaron. La forma y composición del brasero recuperado, la forma y composición del brasero recuperado en el conjunto arquitectónico de Quimicho indica que fue elaborado en la fase Xolalpan, lo cual concordaría de acuerdo al fechamiento. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, el sitio arqueológico de Quimicho, visto a través del conjunto arquitectónico explorado y de algunos de sus materiales, presenta una serie de características que no podrían dejar de ser atribuibles a un proceso de interconexión cultural directo o indirecto con la urbe teotihuacana. Y con esto concluyo. Estoy buscando una foto, ustedes disculpen, no sé dónde quedó. Ustedes disculpen. Bueno, con esto doy por concluido mi plática, Dylan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ashwini, por este, perdón, perdón, estaba buscando, se me perdió. Ahí bueno, está. Falta nada más dar gracias a todo el equipo que elaboró y al doctor Ramón Santa Cruz que elaboró en esta exploración del conjunto ahí en Quimicho,
Y pues nuevamente muchas gracias al comité y a ti, Dylan, en particular, del Bondarien, por toda su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ashwini, por esta presentación súper interesante. Qué imágenes realmente impresionantes. Gracias. Antes de empezar las preguntas, primero quiero invitarles, por favor, poner preguntas. Si tienen preguntas, se puede ponerlos en el chat de YouTube y Ashwini puede contestar sus preguntas. Pero antes de que empecemos con las preguntas, quiero mencionar unas cosas. Primero, quiero acordarles a todos que se han disfrutado de esta plática y quieren apoyar a Boundarien Archaeology Research Center. Hay dos maneras en que nos puedes ayudar. Uno es simplemente suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y ahí se puede buscar todas las presentaciones anteriores también de esta serie de conferencias virtuales. Y también hay un link ahí en boundaryend.com, nuestro sitio web, en donde puedes hacer una donación al centro. Y eso realmente es muy, muy importante. Les agradecemos mucho por su ayuda, porque nosotros, como un centro abierto al público, con una biblioteca y con programas así como estas conferencias gratis al público, la única manera que podemos hacerlo es dependemos mucho en las donaciones de gente como ustedes. Entonces, si pueden ayudar con una donación, puede ir a andrian.com. Voy a cambiar rápidamente a inglés también. If you enjoyed tonight's presentation and you're interested in helping Boundarien Archaeology Research Center by supporting us, there are a couple of ways you can do so. One is, of course, just by subscribing to our YouTube channel. You can check out previous presentations. This presentation has been recorded and will also be available there on YouTube. So please do subscribe. And also you can go to boundaryend.com and be easily redirected to our charity PayPal link to help support Boundarien Archaeology Research Center. It is a nonprofit. So all of your donations are tax deductible. And we really rely on those donations in order to be able to do these kinds of public programs. So we really appreciate your help. And actually, it's so great that you put this slide up, Ashwini. Muchas gracias, Ashwini, por poner esta imagen de George Stewart, porque nos acuerda que tenemos 3 días más hasta el 1 de agosto de una oportunidad de doblar las donaciones. Así que si, por ejemplo, usted quiere donar a Boundarien, eso es realmente el doble porque hay un matching fund for the Calvert Memorial Fund, which is going to match all donations that are given to Boundarien until August 1st. So if you do give a donation of any size, it counts as double for the next few days. So this is really the best time to donate to Boundarien if you are able to at this time. I know it's been a very difficult year. Not everyone is able to, but we really appreciate whatever support you can give. And if you can't give us support financially, of course, we welcome you just to subscribe to our free YouTube channel and check out our presentations and help spread the word about the different activities and programs that we offer. Muy bien, pues ahora voy a ver si tenemos preguntas en el chat. Parece que a todos les gustó mucho la presentación, Ashwini.
Stephanie Lozana te pregunta si el incensario teatro, si hay una relación el Tlaloc de Teotihuacán con el Bigotera y Narihuera. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? La nariguera de la del rostro del incensario, me parece que está más bien relacionada con la mariposa, ¿no? Y bueno, tú bien sabes que también en ese sentido las mariposas pues también están a su vez, pues sí, vinculadas a este mundo pues de fertilidad, que de cierta forma en ese sentido, pues podría sí estar vinculada, como tú bien lo dices, con Tlaloc, pero que yo sepa una relación más directa, creo que no lo sé. ¿Qué más? Muchos dicen excelente presentación y felicidades, por supuesto, Ashwini. Yo estoy de acuerdo con ellos. Yo, si te parece bien, yo tengo una pregunta, Ashwini, también. Bueno, tengo muchas preguntas porque es tan interesante lo que nos has platicado hoy. Pero tuve la pregunta de que entiendo que ustedes solo excavaron adentro del centro cívico ceremonial, ¿no?, de Quimicho, pero hay también lugares residenciales, contextos domésticos alrededor, y no sé si es posible ver simplemente por el patrón de asentamiento o si a lo mejor excavaron en contextos domésticos, pero sí hay una conexión, interconexión cultural, por ejemplo, que ves en el contexto doméstico entre Teotihuacán y Quimicho, o si es algo más bien político, económico. ¿Entiendes mi pregunta? Sí, mira, Dylan, pues efectivamente. Pues al tratarse de un proyecto de salvamento arqueológico, los trabajos estuvieron muy acotados a ciertas áreas, ciertas zonas, y en ese sentido nos enfocamos en lo que iba a ser presumiblemente pues afectado, ¿no? Entonces, esta parte donde excavamos y expusimos este conjunto, pues literalmente la carretera, el nuevo trazo iba a pasar pegadito, ¿no? Entonces no hubo la oportunidad de explorar más áreas que nos hubieran dado esa información de contextos, es decir, netamente domésticos. Sin embargo, pues lo que sí vimos, porque se hicieron otros sondeos también, es que el sitio sí hay una continuidad del sitio, ¿no? Hay presencia de más construcciones que no se ven en superficie, porque para este caso nos guiamos, pues sí, por lo que se veía en superficie, que ya había unos pisos expuestos, ya había unos muros expuestos y había unos que le llamamos montículos, pero de piedra volcánica, ¿no? De piedra volcánica, pero suelta, ¿no? La verdad es que pensamos que ya o ya estaban muy deteriorados o simplemente, pues sí, era piedra que habían acarreado la gente por los trabajos del cultivo del área, ¿no? Entonces, no pudimos excavar más allá de este conjunto. No tenemos más información, pero pues sí sería de las cosas que faltarían ver cómo está comportándose el área, digamos, sí, a doméstica, ¿no? De Quimicho, para poderlo también esa parte hacer una
comparación con lo que está sucediendo en Teotihuacán. Gracias. Otra pregunta que yo tenía mientras que estamos esperando, si hay otra pregunta más en el chat. Mencionaste que en algunos sitios, creo que Pinicho también, o a lo mejor me equivoco, que hay una ocupación formativa abajo de, en el centro cívico. No, no, más bien lo que menciono es que este arreglo de tres templos, ¿no? En torno a un patio hundido y a un altar al centro, más bien está ya bien documentado en un sitio formativo en las laderas del Popocatépetl, que es el sitio de Tepimpa. Entonces, ahí es un sitio formativo tardío, en donde ya tienes este complejo de tres plataformas, ¿no? En torno a un patio central, y de la misma forma tienes un altar también al centro, ¿no? Entonces, la idea es que, si bien es un complejo arquitectónico que evoca fácilmente a Teotihuacán, ¿no? Que lo relacionamos mucho con Teotihuacán, es un complejo que realmente está teniendo probablemente sus orígenes en el Valle Poblano Tlaxcalteca, ¿no? Entonces, aquí sí surge un poco también esa duda, surge esa duda de si efectivamente este complejo en particular de estos tres templos es algo que se está dando por la relación con Teotihuacán, ¿no? Por esta interconexión que hay con ellos, o es parte de esta continuidad cultural que también se pudiera dar, estarse dando todavía en el Valle Poblano Tlaxcalteca, ¿no? Sí, eso me parece muy, muy interesante, esa pregunta, la antigüedad de esa tradición en la zona. Pues, Ashuri, muchísimas gracias otra vez por la presentación. Y yo creo que se acabaron las preguntas. Yo creo que tú contestaste todas las preguntas en tu presentación. Ahí quedó. Pero hay que luego nos las hagan llegar. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por asistir. Y como mencionamos, si quieres ver esta presentación o cualquier otra presentación de antes, de Boundary and Center, lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube en cualquier momento. Muchísimas sí. Gracias por estar con nosotros. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube. Gracias. Gracias, Dylan. Hasta luego.